Muy bien, aquí está Utópicos Visual en esta nueva entrega informativa con los hechos que son noticia en Cali, Colombia y el mundo. Desde Santiago de Cali, bajo una temperatura de 23 grados centígrados, los saludamos hablando del hecho que se presentó inicialmente en la primera hora pico hacia las 5:30 de la mañana. Lamentable hecho donde resultó como víctima un ciclista identificado como Héctor Fabio Garrido. Este hecho en la vía Cali-Candelaria, específicamente en el sector de La Nubia, pues deja a este hombre como víctima. Ya las autoridades pues han tomado diferentes medidas para buscar rutas alternativas y seguir pues con la fluidez de esta vía. Importante que se sigan tomando ajustes y controles viales en Santiago de Cali, una de las cosas que más pide la gente por estos días. Y otra noticia importante en avance, sobre todo en materia de seguridad, es el anuncio de la construcción de 10 nuevos centros de atención inmediata, sobre todo en algunos sitios donde ha sido con mayor frecuencia la concentración de estos actos delictivos y hechos de inseguridad. Por parte de la Policía Metropolitana, en cabeza del coronel Nelson Ramírez y la Administración Municipal, pues se ha hablado de la construcción de estos CAIs en lo que resta del año. En noticias internacionales, pues hablar de lo que ha sido la captura de un presunto implicado en el atentado del pasado fin de semana en la ciudad de Nueva York y en New Jersey. Las autoridades que reportan la captura de este hombre de 38 años, nativo de Afganistán y que también tiene ciudadanía estadounidense con el nombre de Abimad Rahamit. Las autoridades se encuentran estudiando el caso y también poder dar con la captura de las otras personas que participaron de este hecho terrorista. Dentro de los comentarios que se dan como resultado de esto, pues el fin de semana ha dado sus declaraciones la candidata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, quien dice: Estados Unidos no se puede dejar amedrentar por las amenazas terroristas. En noticias deportivas, este fin de semana culminaron las justas paralímpicas en Río, donde Colombia, con su delegación de 36 atletas, pues ha dado la mejor cuota de su participación dentro de las 10 ediciones. 17 preseas, 2 doradas, 5 de plata y 10 de bronce, destacándose en disciplinas como atletismo y natación. Felicitaciones a los deportistas colombianos. Así también se dio este fin de semana el recibimiento en la capital colombiana y posteriormente en Cómbita, Boyacá, al campeón Nairo Quintana, quien compartió con la gente pues, de este territorio, el cual pues, se ha hecho protagonista con los diferentes ciclistas que han salido de ahí. Y pues qué mejor, el reciente campeón de la Vuelta a España estuvo compartiendo allí con su familia y las personas que lo vieron crecer en este importante proyecto de vida. Y en noticias de fútbol, hablemos del protagonismo que tuvieron los jugadores colombianos. Tres de ellos, o de los muchos que están en las diferentes ligas, pues James Rodríguez con su cuota de gol en el Real Madrid, Camilo Zúñiga, que en solo 10 minutos hizo vibrar a su equipo tras la victoria que consiguieron ante el Manchester United, y Radamel Falcao en su regreso con el Mónaco, valiosísimo aporte de los jugadores colombianos a estas escuadras internacionales. Y esta noche se tendrá el partido del América en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, que definirá su clasificación a los octagonales del torneo Águila en Colombia. Y para cerrar con esta información, hablemos de lo que pasa en la Universidad Santiago de Cali. Todo esta semana se tendrá la celebración de Integrados, uno de los eventos que se ha venido consolidando como la mejor de los aportes culturales en cuanto a eventos, donde las diferentes facultades estarán reunidas con los estudiantes de primer semestre, a quienes en su bienvenida podrán disfrutar de las mejores ponencias de cantos líricos, teatro y todo lo que serán las sorpresas de Integrados 2016 en este ciclo de finalización, ya en el segundo semestre del año. Muchísimas gracias, sigan ustedes conectados con Utópicos. Mi nombre es Leiniker Montoya, los invito para que a diario se informen a través de esta plataforma, desde el campus de Pampalinda, la Universidad Santiago de Cali.